Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera sesión del proyecto Pacha Dinyachi. El día de hoy tenemos tres temas que vamos a tocar. En primer lugar, acerca del cuidado del agua. Les pregunto, ¿cómo usas tú el agua en tu vida diaria? En realidad nosotros utilizamos el agua para la mayoría de las actividades que realizamos y la importancia del cuidado de esta radica en el desarrollo económico, el desarrollo social, desarrollo ambiental y en la salud y bienestar de la población. ¿Qué consecuencias trae la escasez del agua? En primer lugar, la escasez de alimentos, ya que sin agua no podemos regar las plantas y eso produce una crisis alimentaria. Además, incrementa el PBI, ya que el agua es utilizado en la mayoría de los procesos industriales para la producción de productos que nosotros solemos consumir. Entonces, eso acarrea una crisis económica. También incrementa las enfermedades debido a que utilizamos nosotros el agua para asearnos. Y al no hacerlo, pues no, nos vamos a enfermar constantemente. Y además a la desaparición de especies vegetales. Para recordar un poco el ciclo del agua. Y hablemos también de la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? Este es un indicador que nos ayuda a identificar la cantidad de agua que nosotros utilizamos para producir bienes o servicios que son consumidos por personas, por comunidades, también por industrias. Tenemos tres tipos de huellas hídricas. La huella hídrica verde, que es agua que se utiliza para las plantas. La huella hídrica azul, que es agua potable. Y la huella hídrica gris, que se utiliza para limpiar la suciedad y los residuos que producimos. Hablemos también de la potabilización. Este es un proceso que contribuye a que el agua que nosotros consumamos sea la menos contaminada posible. Este incluye procesos como la filtración, la desinfección con cloro, la eliminación de sólidos en suspensión y la eliminación de compuestos orgánicos. Además, se eliminan contaminantes como microorganismos, bacterias, virus, parásitos y productos químicos. También vamos a hablar el día de hoy sobre el uso responsable de la electricidad. Este recurso tiene que ser utilizado de manera responsable y solidaria, evitando su derroche, principalmente porque la producción de electricidad conlleva el uso de otros recursos naturales. Y aquí vamos a ver algunos consejos sobre el uso correcto de la electricidad. En primer lugar, apaga las luces cuando no las necesites. Cuando la luz solar entre en un ambiente, no es necesario encender las luces. También debemos utilizar bombillas de bajo consumo de electricidad, desenchufar los cargadores cuando no los estemos utilizando y no dejar nuestros electrodomésticos en stand-by. También hablamos sobre el cuidado de las áreas verdes, que se refiere a la obligación de cuidar y preservar los espacios naturales, parques, jardines y áreas públicas que están cubiertas de vegetación. ¿Cuáles son los beneficios de nuestras áreas verdes? En primer lugar, la biodiversidad. Las áreas verdes proporcionan hábitats para una variedad de plantas y animales, contribuyendo a la biodiversidad y al equilibrio ecológico. Además, mejora la calidad del aire, ya que los árboles y plantas ayudan a purificar el aire al absorber dióxido de carbono y emitir oxígeno. Y también contribuye a nuestra salud mental y física, ya que ofrecen espacios de recreación, lo que promueve a que nosotros realicemos ejercicios y a la disminución de nuestro estrés. Recordemos también que nosotros en Huancayo tenemos múltiples áreas verdes y como brigadistas tenemos que dar el primer paso para cuidar todos estos espacios naturales. Bueno chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión y de nuevo les invitamos a que ustedes desarrollen actividades para el cuidado de las áreas verdes, el cuidado del agua y el cuidado de la electricidad en sus hogares. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.